¿Alguna vez has pensado en cómo saber si tu páncreas está funcionando correctamente? No te preocupes, no eres el único. Aunque no es un tema muy popular en las conversaciones cotidianas, el páncreas es un órgano importante que puede afectar tu bienestar en general. Si tu páncreas no está funcionando adecuadamente, puede causar complicaciones digestivas, dolor abdominal e incluso enfermedades más graves. Pero no te asustes, todavía tenemos buenas noticias. En este video vamos a enseñarte todo lo que necesitas conocer sobre tu páncreas. Vamos a conocer los síntomas y enfermedades del páncreas y la manera de cómo revertirlos. Ahora, prepárate para aprender y pasar un buen rato. ¡Comencemos! A continuación te presentamos los 8 síntomas más comunes que podrían indicar que tu páncreas no está funcionando correctamente. Primero, alimentos sin digerir en las heces. Si encuentras trozos de comida sin digerir en tus heces, eso significa que tu cuerpo no está aprovechando los nutrientes. Esto puede ser una señal de que tu páncreas no está produciendo suficientes enzimas digestivas para descomponer adecuadamente los alimentos. Segundo, pérdida de peso involuntaria. La pérdida de peso involuntaria es otro síntoma común de que algo no está funcionando bien en el páncreas. El páncreas es responsable de producir enzimas digestivas y hormonas que ayudan a regular el azúcar en la sangre. Por tal motivo, si has perdido peso sin hacer ningún cambio en tu dieta o rutina de ejercicios, esto podría ser una señal de que tu páncreas no está produciendo enzimas digestivas. Cuando el páncreas no está funcionando correctamente, puede causar problemas con la digestión y la absorción de nutrientes, lo que a su vez puede provocar pérdida de peso. Tercero, gases y pedos. Si sientes que estás inflado como un globo y tienes gases todo el tiempo, es posible que tengas un problema de páncreas. Cuando el páncreas no produce suficientes enzimas digestivas, la comida no se digiere correctamente y se fermenta en el intestino, lo que produce gases. Cuarto, hinchazón abdominal. La hinchazón abdominal es un síntoma común de problemas digestivos, incluidos los relacionados con el páncreas. El páncreas produce enzimas digestivas que ayudan a descomponer los alimentos en el estómago. Cuando el páncreas no está funcionando correctamente, puede haber una acumulación de gases y líquidos en el estómago, lo que puede provocar un hinchazón. Quinto, cambios en los niveles de glucosa en la sangre. El páncreas produce insulina, una hormona que ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre. Si el páncreas no está funcionando correctamente, esto puede provocar niveles de azúcar en la sangre anormales, lo que puede causar fatiga, mareos, confusión y otros síntomas. Sexto, náuseas y vómitos. Si tienes náuseas y vómitos frecuentes, esto podría ser una señal de que tu páncreas está inflamado o no está funcionando correctamente. Es importante que hables con un médico para obtener un diagnóstico adecuado. Séptimo, la diarrea. La diarrea crónica puede ser un signo de que algo no está funcionando correctamente en el páncreas. El páncreas produce enzimas que ayudan a descomponer los alimentos en el intestino delgado. Si el páncreas no está produciendo suficientes enzimas, esto puede provocar diarrea y otros problemas digestivos. Octavo, problemas de absorción de grasas. Si notas que tus heces son grasosas o flotan en el agua, esto podría ser una señal de que tu páncreas no está produciendo suficientes enzimas digestivas para descomponer las grasas en tu dieta. Es importante recordar que estos síntomas no necesariamente indican problemas en el páncreas, ya que pueden ser causados por otras condiciones médicas. Si experimentas alguno de estos síntomas, especialmente si persisten o empeoran con el tiempo, es importante que consultes a un médico para obtener un diagnóstico preciso y recibir el tratamiento adecuado. ¿Y qué puedes hacer si tu páncreas no funciona bien? Cuando tu páncreas no funciona correctamente, se vuelve una situación preocupante, pero hay algunas cosas que puedes hacer para mejorar su funcionamiento. Aquí te dejamos 5 consejos útiles que podrían ayudarte. Consejo 1. Aumenta tu consumo de fibra. Incluir alimentos ricos en fibra en tu dieta es importante para la salud de tu páncreas. La fibra ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y a prevenir la inflamación en el páncreas. Algunas fuentes de fibra incluyen frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y nueces. Consejo 2. Limita el consumo de alcohol. El consumo excesivo de alcohol puede dañar el páncreas a largo plazo.
Si bien una copa ocasional de vino o cerveza no causa grandes problemas en tu páncreas, es importante limitar tu consumo de alcohol para evitar problemas en el futuro. Consejo 3. Bebe té de menta. El té de menta es conocido por sus propiedades relajantes para el estómago y el páncreas. Tomar una taza de té de menta después de las comidas puede ayudar a estimular la producción de jugo pancreático y mejorar la digestión en general. Consejo 4. Consume alimentos ricos en vitaminas del complejo B. Las vitaminas del complejo B son importantes para la salud del páncreas, ya que ayudan a mantener las células pancreáticas saludables y a prevenir la inflamación. Algunas fuentes de vitaminas del complejo B incluyen carnes magras, aves de corral, pescado, huevos, cereales integrales y vegetales de hojas verdes. Consejo 5. Practica técnicas de relajación. El estrés crónico puede tener un impacto negativo en la salud de tu páncreas. Practicar técnicas de relajación como la meditación, el yoga o simplemente tomarse unos minutos al día para respirar profundamente puede ayudar a reducir el estrés y mejorar la salud de tu páncreas. Recuerda que tu páncreas es un órgano vital para tu salud y cuidarlo adecuadamente puede ayudarte a evitar problemas en el futuro. No te olvides de darle amor y cariño a tu querido páncreas. Nos vemos en el próximo video.